Veamos la segunda parte de esta completa nota de Maribel Toledo Campo, en la que se informa de los entretelones que siguieron al anuncio de Alberto Fujimori de aceptar una candidatura al Senado japonés. Vamos a ver cómo queda el fujimorismo después de esa decisión. Entonces, el desconcierto reinó en el hall de los pasos perdidos. Los fujimoristas, aunque a sabiendas que la decisión podría ser esa, pensaban que serían los primeros en tener la confirmación. Así que nadie se atrevía a enfrentar a la prensa. Yo diría que es un rumor, pero no hay una información oficial. En cuanto la haya, encantado. No hay nada oficial, todas son versiones japonesas. Y a partir de esas versiones ha salido esa noticia. De parte de Alberto Fujimori, la oficina de prensa de Alberto Fujimori, no hay ninguna confirmación oficial. Nosotros sabíamos que la decisión de Alberto Fujimori iba a generar un verdadero terremoto político, no solo fuera del fujimorismo, sino al interior del fujimorismo. Y vaya terremoto que causó. Además de las caras de duelo, una mortificada Marta Chávez evidenciaba ya una posible renuncia. Esta dependerá de la decisión que tome su agrupación Nueva Mayoría en el Congreso a realizarse la próxima semana. No solamente es cuestión de irse o quedarse, sino si uno se queda, en qué condiciones y para hacer qué. Las palabras de Chávez evidenciaron un debilitamiento del fujimorismo que Raffo se forzaba a negar. Entonces, lo siguiente fue un enfrentamiento a fuego cruzado entre la que antes fue la mujer de confianza de Fujimori y el que ahora parece erigirse como su incondicional guardaespalda. Que esta decisión tomada por el presidente Fujimori, cuyas razones sabemos a qué se deben, cierra la puerta para la política activa del presidente Fujimori en el Perú. Hasta el momento, la única persona que está pretendiendo enterrar la vida política de Fujimori al interior del fujimorismo es la señora Marta Chávez, ¿no? Los fujimoristas tenemos que reconocernos como un movimiento que trasciende a sus líderes, que trasciende a las personas y hace justicia a las ideas, a los programas. Todo el mundo tiene derecho de hacer política como mejor le convenga. Si la señora Chávez cree que Alberto Fujimori culminó su carrera política y que esto es catastrófico para el fujimorismo, tiene todo el derecho de tomar su camino. Donde yo encuentro cierta incoherencia en el discurso de la señora Chávez es que dice que Fujimori ya fue, pero por otro lado pretende seguir colgándose de él. Lo que no puede hacer es atacar al ingeniero Fujimori y pretender seguirse llamando fujimorista. Si yo hubiera actuado en nombre de mis propios intereses, yo estaría sentada en el Congreso, rascándome la barriga de repente. Por lo tanto, que algunas personas nuevas en la política, que están haciendo sus pinitos en la política, quieran atribuirle a Marta Chávez estas actitudes, es mera simplonería. Ha llegado la hora de definirse quiénes estamos con Alberto Fujimori, quiénes somos fujimoristas con Fujimori y quiénes, como la doctora Chávez, pretenden ya construir su propio proyecto político. Lo que yo considero que la doctora Chávez está dando un paso importante en su carrera política y está iniciando el Marta Chavismo, pues le cantaremos que sea feliz aunque no sea a mi lado. A mí me parece falto de toda ponderación decir de que estamos pasando a ser ahora un partido internacional, ¿no? Claro. Si fuera de salir de un club de barrio a entrar a un club internacional. Hablar de Keiko Fujimori a 4 años de una elección, como han hecho algunas personas, como candidata a la presidencia, es perjudicar esa posibilidad de liderazgo. Ella es una persona importantísima, evidentemente, dentro del movimiento fujimorista, pero no es la única. Marta Chávez nunca le perdonó a Keiko Fujimori que saque 22-23% en Lima y que ella se haya quedado con 8%. Eso es algo que Marta Chávez nunca pudo soportar y desde ahí se comenzó a alejar poco a poco de nosotros. La simplonería de algunas personas llevan y el yayayerismo de algunas personas llevan a decirle a uno, si alguien está en desacuerdo contigo es porque te tiene celos, porque te envidia. Esa es la simplonería más ramplona y más antigua, más vieja. Simplón no, simple. Yo soy una persona muy simple y a mí me gusta hablar en simple a la gente. Porque mi grupo objetivo, yo soy un comunicador, no es la señora Chávez. Lamento no estar a la altura de su alto y refinado gusto. Hay gente que se especializa, pues, en pegarse a algún líder o posible líder para decirle, mira, los demás te odian, los demás te tienen celos. Yo no necesito tenerle celos a nadie porque Marta Chávez fue llamada por el fujimorismo. Yo no toqué la puerta del fujimorismo ni era desempleada cuando me llamaron. Al igual que Chávez, pero sin protagonizar un pleito mediático con Raffo, Hildebrand tampoco cree en el futuro político de Alberto Fujimori en el Perú. La suya es la que han llamado la posición más sincera del fujimorismo. Si Keiko quiere, ¿no? Keiko puede tomar
lo que quede del fujimorismo, o más que se le acerque, como heredera de su padre. No creo que él pueda volver a ser presidente de ninguna manera, pero ella sí. O sea, ¿sí cree que Alberto Fujimori, no el fujimorismo, sino Alberto Fujimori, ya de alguna manera cierra...? No, va a cortar. Al aceptar la senaduría japonesa... Ya no hay futuro político para él, ¿no? No, pues no creo. Pero para el fujimorismo sí. Porque el fujimorismo no es la persona de Alberto Fujimori. Pero ¿valdrá la pena para Fujimori haberse hecho el harakiri político de nuestro país? ¿Esta decisión de postular al Senado japonés realmente puede ejercer algún tipo de presión? Tengo por seguro, Maribel, de que Fujimori está acá en Lima. Y de manera alguna va a ir a Japón. Porque tengo una estrategia que ya he conversado con Echeverry que va a ser una bomba. El procurador basa su tranquilidad en la ley internacional. Según el Código Bustamante, el proceso de extradición no tiene por qué verse perjudicado. Aún Fujimori llega a ser senador japonés. Si un presidente de la República ingresa a otro estado de visita oficial, no se le puede aplicar las leyes de ese país si es que tiene algún problema grave legal. Lo mismo sucede cuando se trata de diplomáticos, pero el extraditable Fujimori, en el supuesto de que sea senador en el Imperio japonés, no le alcanza ningún privilegio, ninguna prerrogativa de inmunidad, antejuicio e inviolabilidad. Como senador japonés en el Japón, ¿se le puede tocar? Él gozaría del privilegio de la inmunidad en el Japón, tratar en lo posible de extraditarlo. Pero se tendría que iniciar un nuevo proceso de extradición. Por supuesto. Acá hay algunas presunciones que yo no comparto. La presunción es de que Japón va a ejercer presión sobre Chile para esto. La verdad que puede hacerlo, pero ¿qué le va a decir el gobierno, porque eso se lo tendría que hacer de gobierno a gobierno? ¿Qué le va a decir el gobierno chileno? Le dirá, mire usted, este es un poder judicial independiente y yo no puedo meterme en sus asuntos. Correcto. O sea, el ingreso de un tercer país, por lo menos en el debate, si se quiere, del tema de la extradición, ¿no complica ninguna relación entre estos tres países? No. Me parecería a mí tan peligroso para el Estado democrático de derecho que me resulta inimaginable que una postulación de senador o aún una elección como senador en Japón pudiera entrampar un proceso de extradición. Yo pienso lo fácil que sería para cualquier narcotraficante, con los dineros que tienen, ¿no?, hacerse elegir como diputado o senador en algún país, en algún estado federado, etcétera, ¿no? Con lo cual se establecería una linda coartada que garantizara la impunidad de muchos delincuentes, de mucho fuste. Pero pensar en presiones políticas no es descabellado. El partido Kokumin Shinto anunció esta semana en Japón que había hecho un pedido oficial a la Cancillería nipona para intermediar por Alberto Fujimori. Estoy segura y convencida que cualquiera sean los elementos que han surgido en las últimas horas, la justicia chilena va a cumplir su rol. Y yo lo voy a fallar jurídicamente. Entonces, estos son asuntos ya que tienen cierta atingencia política. Entonces yo prefiero seguir como lo he hecho hasta ahora, fallar en derecho. Tenga usted cuidado que si hay presión no se va a conocer. Fujimori siempre ha sido un hombre de Japón. Él gobernó contemplando los intereses de Japón. Y Japón es un país que paga a sus buenos servidores. En ese sentido hay una relación de lealtad recíproca.